Hola colegas estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar acerca del fallo Parque Davis, es un fallo de 1970 que llega a la Corte Suprema de Justicia en 1973. Como siempre vamos a ver los hechos, las normas invocadas en conflicto, un poco de los considerandos y finalmente la resolución de la Corte Suprema, que es lo que más nos va a interesar a todos. Por supuesto, esto pasó por las distintas instancias y tuvo también el dictamen del Procurador General. Pero bueno, eso no lo veremos. Bueno, hechos. La Sala en lo Contencioso Administrativo número 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que, por mayoría, había confirmado las resoluciones de la DGI, hoy sería la AFIP, en aquel momento era la Dirección General Impositiva, de fecha 28 de mayo de 1968, en la cual había determinado de oficio, y esto es importante, es decir, de oficio en forma discrecional y arbitraria, diferencias de gravámenes a favor del fisco correspondientes a Parque Davis, S.A. y C., por 39.484,811 en concepto de impuestos a los réditos por los años 1963 a 1967, 6.820,4 472 por impuesto de emergencia, 1962 a 1964 y 1967, y por los años 1963, 64 y 67, 6575,434 por impuesto sustitutivo del gravamen a la transición gratuita de bienes por los años 1963 a 1967. Entonces, tenemos gravámenes, impuesto a los réditos, impuesto por emergencia, e impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes. Entonces, aquí tenemos el objeto de la cuestión. ¿Qué va a ser lo que objeta la actora? Tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, que no se deduce como gasto por parte de la DGI las regalías pactadas entre Parque Davis y CIA de Argentina y Parque Davis y Co. de Detroit, de los Estados Unidos, por servicios y usos de fórmulas acreditadas a nombre de la segunda accionista. ¿Qué pasa aquí? El 99,95% de las acciones estaba en manos de Parque Davis, Estados Unidos, no de Parque Davis, Detroit, y el 0,05% restante de Parque Davis, Argentina. De la primera, por considerar las utilidades gravadas en cabeza de esta y en razón de la comunidad de intereses entre ambas empresas vinculadas. Bueno, estamos frente a lo que son empresas vinculadas. La aceptación por el Tribunal Fiscal de la Nación y por los artículos 12 y 13 de la Ley 11.683, que es una ley que ya vimos en el fallo Mickey y en el fallo Moñiazul, hoy actuales 11 y 12 de la ley, que van a hablar del principio de la realidad, de la real economía. Ya lo vamos a ver. Y en tercer lugar, la no aceptación como pauta de interpretación de los convenios celebrados con Suecia, Decreto Ley 12.821 del 62, y con la República Federal Alemana, Ley 17.249, gracias, Caro, un saludo, conforme al artículo 31 de la Constitución. Bueno, recordemos que el artículo 31 establece una jerarquía, un orden de prelación de normas. Entonces, estos son los tres puntos por los cuales se agravia Parque Davis. Esto a tener en cuenta. Bueno, ¿qué resuelve la Corte? La Corte confirma la sentencia apelada. ¿Qué nos va a decir? La existencia de dos sociedades diferenciadas desde el punto de vista del derecho privado, pero unificadas económicamente, lleva por aplicación de los artículos 11 y 12 de la Ley 11.683 a reconocer preeminencia a la situación económica real, con prescindencia de las estructuras jurídicas utilizadas que pueden ser inadecuadas o no responder a dicha realidad. Entonces, lo que hace es primar o hacer primar este principio de la situación económica real, de los artículos 11 y 12 de la Ley 11.683. Si la sociedad extranjera que percibe regalías es titular del 99, gracias Cuervo, un saludo. Si la sociedad extranjera que percibe regalías es titular del 99,95% del porcentaje del capital, es decir, prácticamente todo, de la sociedad local que las abona, debe pagarse el impuesto a los réditos sobre tales regalías como retribución por el uso de marcas y patentes, pues si se admitiera como gasto esos pagos, se obtendría una exención impositiva que no otorga la ley. Bueno, recordemos que el tema de las exenciones impositivas están muy limitadas y tienen que estar claramente fundadas, es decir, respetar el principio de proporcionalidad y racionalidad.
Si una sociedad local, pese a su aparente autonomía jurídica, está en relación orgánica de dependencia con otra sociedad extranjera, por su incorporación financiera a esta, si bien no queda suprimida la personalidad jurídica de aquella, tampoco anula su capacidad jurídica tributaria. Los convenios para evitar la doble imposición, que es un tema muy relevante en derecho administrativo y en derecho tributario más que nada, con países extranjeros como Suecia y Alemania, por la llamada ley 17.249, solo pueden ser aplicados a los súbditos o sociedades involucradas en sus disposiciones, y ello no importa afectar la garantía de igualdad para quienes no están comprendidos en el tratamiento impositivo especial que se basa en el principio de reciprocidad. Lo que va a decir la Corte básicamente es que la igualdad es una igualdad relativa. ¿Qué quiere decir? Igualdad entre iguales. Y ahí hablamos de igual real de oportunidades. Entonces, es frente a empresas o personas que se encuentren en la misma situación. Esto es muy importante porque, como siempre vimos y recalco, y ustedes la mayoría ya lo saben, los derechos son relativos, no son absolutos porque están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio, y esto es lo que conocemos como principio de razonabilidad y lo tenemos en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Sea por aplicación de la teoría de la penetración, que esto lo dice la Corte hacia el final en su considerando 16, como por los principios de la realidad económica, que son los del artículo 11 y 12 de la ley 11.683, debe tenerse en cuenta el fondo real de la persona jurídica para resolver el caso referente al tratamiento impositivo del pago de regalías de una sociedad financieramente dependiente de otra dominante que las percibe. Bueno, esto tiene que ver con esto de sociedades vinculadas, que nosotros lo tenemos en la ley de sociedades, y eso lo pueden ver de ahí. No puede concebirse en estricto derecho la existencia de contrato cuando no existen dos sujetos en el negocio jurídico en sus roles de acreedor y deudor. Si los intereses que concurren al acto no son opuestos, sino paralelos, no existe contrato, sino un acto complejo. Lo que va a decir la Corte hace una crítica y dice, bueno, el contrato antes estaba definido en el 1197 del Código de Vélez, y cómo lo define, como un acto bilateral, es decir, hay una concurrencia de voluntades de al menos de dos partes destinado a arreglar derechos y obligaciones. La Corte aquí dice, bueno, esta cuestión o esto que involucra a estas partes no es un contrato y lo deja claro en el considerando que vimos recién, que luego la Corte lo amplía. No existe libertad de elección que informa el principio de la autonomía de la voluntad si no hay independencia real de las empresas vinculadas mediante lo que se denomina contrato, pero que en realidad traduce un aporte de capital. Bueno, el principio de autonomía de la voluntad tiene que ver justamente con la posibilidad de apartarse de las disposiciones de una ley. Cuando una ley es imperativa, las partes la tienen que cumplir sí o sí. Y aquí no existe libertad de acción según la Corte. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Este es un resumen acerca del fallo Parque Davis. Espero que le haya sido de utilidad y les voy a dejar en un comentario fijado algunas cuestiones más para que quede un poco más completo este análisis. La idea es que no se haga tan largo para que no se aburran. Así que bueno, un saludo muy grande y espero que les sea de utilidad este video. Cualquier cosa que tengan, cualquier duda, me pueden contactar, dejan un comentario o en los posteos que yo hago en los grupos de la facultad. De nada, Carlos, espero que haya sido claro. Y bueno, como les decía, cualquier cosa que no quede claro, me preguntan y lo debatimos. Así que un saludo muy grande para todos y nos vemos próximamente.